Hola a todos y bienvenidos a este canal de Madrid Rueda. Aprovechando que tengo en mis manos hasta este lunes una V12 HT, quería mostraros un poquito las diferencias que existen con respecto a esta rueda y la V12 HS, ¿vale? Una rueda que ya llevamos comercializando desde diciembre de este año. Todos conocemos los problemas que ha habido con las placas, los cortes y tal, cosa que se está solucionando, que además ya nos han informado que las placas nuevas están aquí en España. Empezaremos con los cambios seguramente la semana que viene a todos los usuarios de las HS. Y quería enseñaros la HT, ¿vale? Porque es una rueda que ha despertado muchísima expectación, porque bueno, el Monster la vende como una rueda muchísimo más segura, muchísimo más potente, y yo creo que tiene motivos para decir que es así. Yo después de 15 días y algunas rutas, aunque no he hecho ninguna ruta larga, es cierto, para hacer prueba de autonomía, pero las rutas cortas que hemos hecho, muy intensas, con muchas pendientes, con, bueno, pues se puede ver que yo tengo un peso considerable y se comporta muy, muy, muy bien. Nunca he cogido una rueda que tenga tanta reacción y tanta aceleración como esta. Tiene sus límites, porque si la pasas de vueltas, pues el motor ronquea y puede llegar a cabecear un poco, pero es muy difícil hacerla cabecear y tiene muchísima fuerza y da una seguridad muy buena, muy buena, ¿vale? Entonces, bueno, quería enseñaros en principio la diferencia así que vimos en más vendía, pues eso, neumático de tacos, aunque este no va a ser el neumático definitivo porque llevará una banda central, como suele pasar en los monociclos, para evitar ruidos y también pues para circular por asfalto y que no sea pues demasiado engorroso. La llanta viene pintada de naranja, pero no solamente es que venga pintada de naranja, sino que viene reforzada, ¿vale? Es una llanta reforzada que aguanta los golpes, que evitará que cuando peguemos contra una piedra o un bordillo, pues tengamos la típica marca. También hay algo que hemos notado, y es que la rueda sobresalía más de la carcasa, y es debido a que han modificado este agujero que es el del eje. Emotion en esta rueda utiliza un sesgado aquí en la biela, con un agujero para hacer pinza, un sistema muy bueno, que no utiliza ninguna otra rueda que yo haya visto hasta ahora, que evita pues un montón de holguras que teníamos antes y tuercas que se aflojan y tal, pero esto es una biela de un HS y como os fijáis aquí el agujero está un centímetro más alto que aquí, lo que significa que aquí la rueda está un centímetro más insertada dentro de la carcasa, ¿vale? Esta pieza pues iría montada aquí, ¿vale? Bueno, tengo ahora todo en el medio, pero bueno, la pieza iría montada aquí, por lo que contra más arriba esté el eje, más arriba queda el neumático con respecto a la carcasa y menos espacio nos quedaría en la entrada y en la salida. ¿Vale? Esa es una de las diferencias así más apreciables pues a nivel de motor, a nivel de fuerza y de robustez de la rueda. Otra cosa que os quería enseñar, bueno, la placa de arriba no cambia en nada, la controladora de arriba pues es una controladora normal, porque además aquí solamente pues lleva el número de serie, las funciones, y controla un poco pues lo que es la gestión de la rueda, no controla la potencia. Pero aquí tenemos las dos placas de potencia de las dos ruedas, ¿vale? Tenemos V12 HT y V12 HS. Bueno, un condensador más, un condensador menos, no va a ningún lado, pues ya son temas de electrónica, pues aquí ya hay dos bobinas, aquí han puesto una, pero bueno, es una cuestión de gestión de la corriente en la placa, que tampoco va a ningún sitio. Pero el cambio más significativo está aquí. La HS viene con MOSFET de tamaño 220, que son MOSFET pequeños, que es lo que Emotion ha estado montando hasta ahora, desde la V8, que era MOSFET de 100 voltios, que todo esto se va a sustituir ahora con las nuevas placas que he comentado al principio, que van a venir ya con MOSFET que aguantan hasta 150 voltios y 200 amperios, para trabajar con un margen de seguridad y que no vayan tan justos como estos y podrán ocurrir fallos. Pero en esta han querido garantizar que la rueda va a aguantar lo que le pidamos. ¿Y para eso qué han hecho? Poner estos MOSFET. Poner MOSFET HY5012, que son los mismos que utiliza Godaway en sus ruedas y también en la Abrams y en Sherman, de Lee Perkin, que aguantan un montón. Son MOSFET mucho más grandes, por lo que soportan corrientes de pico muchísimo más elevadas, también hasta 125-150 voltios. Y una cosa curiosa del diseño es que aquí solo vemos 10 MOSFET, necesitamos 12 porque utilizamos 4 por cada fase y los otros dos pues están aquí en este lateral, no sé si se ven bien, pero están ahí metidos y los han apañado porque claro, no podían cambiar el diseño de la estructura porque ya estaba hecha la rueda y lo que han hecho es adaptarlos y meterlos en el lateral.
Por lo que, bueno, la verdad es que está bastante bien pensado. El rendimiento es muy bueno, es muy bueno. Y bueno, sí es cierto que se calienta un pelín más. También es cierto porque los MOSFETs aportan mucha más corriente y tiene un pelín más de temperatura. Pero después de hacer subidas hasta de 35 y 40 grados que hemos hecho, no hemos tenido ningún problema. En regla general, pues es un poco lo que os he explicado, son las diferencias, ¿vale? No os he vuelto a explicar lo que es la rueda, lo que viene pues la pantallita. Me refiero, a nivel estético no cambia nada. Cambia, bueno, pues el botón de encendido, que ahora es de color naranja. Bueno, pues alguna cosita más, algún detalle, pues la llanta de color naranja, que no solamente por el reforzado, sino por darle un detalle estético, pero no hay muchas más diferencias. A nivel de carcasa, a nivel de tapas, a nivel de todo, es completamente compatible una rueda con la otra, completamente compatible en todo. Si hay una diferencia, que para mí es el hándicap de esta rueda, que es el que va a determinar si decides comprarla o no quieres comprarla, y es la autonomía. Es cierto que es mucho más tragona que la HS. La HS tiene un motor de 200, 2500 vatios, perdón. La aportación de potencia es un poquito más lenta y un poquito más reducida, lo que hace que optimice bastante más los 1800 que tiene los 1800 vatios que tiene de batería. Aquí tienes 2800 vatios de motor y tiene una inyección tan fuerte de amperios y tan fuerte de potencia que sí es cierto que el consumo se eleva. Se eleva, yo diría que incluso un 20%, más o menos. O sea, si yo con la HS he llegado a hacer unos 100 kilómetros, llegando al 10% o así, con esta no he podido hacerlo porque la verdad es que nos hemos dedicado a subir como las cabras por las paredes en vez de a dar vueltas por un carril bici. No hemos hecho una prueba de autonomía, pero más o menos viendo los consumos, sí puedo decir que a lo mejor haría unos 80 kilómetros como máximo con mi tamaño, ¿vale? Entonces, hay que valorar esto. O sea, alguien que quiera velocidad o que quiera solamente ciudad, que no necesite una rueda que suba por cualquier parte, que no quiera una superpotencia, pues se puede adaptar perfectamente a un HS que le va a dar un rendimiento buenísimo y va a tener un extra de autonomía que va a merecer la pena. Al que le guste el acelerón, al que le guste tirarse y que aquello no corte, al que le guste subir o bajar por donde haya que bajar y haga rutas que sean intensas, que sean cansadas, que es un poco lo que nos ha pasado a nosotros. Hemos hecho rutas muy cortitas, de 20, 25, 30 kilómetros, pero hemos estado 4 horas de ruta. O sea, 4 horas porque eran sitios casi imposibles de pasar, con subidas súper empinadas. Entonces, al final eso te lleva mucho más tiempo, te cansa mucho más y al final estás el mismo tiempo por ahí. De una manera haces más kilómetros, de otra manera haces menos. Pero tienes que saber eso, que si sales a hacer una ruta y sales con gente que tenga un V12 HS, ellos van a hacer más kilómetros que tú, yendo más o menos a la misma velocidad. Tú vas a poder hacer más cosas que ellos, haces off-road, y vas a correr menos que ellos si vas por carretera. Pero básicamente es la gran diferencia o la merma que pueda tener esta rueda con respecto a la HS. Para mí todo lo demás son ventajas. Es una rueda que acelera más, es una rueda que te da una sensación de seguridad de que nunca te va a cortar, porque realmente para hacerla cabecear es muy, muy difícil. Y bueno, pues es un poco el resumen que os quería contar de esta nueva rueda, que en principio pues las tendremos disponibles a partir del mes de junio. Ya las tenemos en la web, aunque no se puede clicar, porque bueno, no nos gusta esto de hacer la pre-reserva, es una tontería, porque estando como están las cosas, pues tampoco sabemos cuándo van a llegar, si van a llegar a primeros, a finales de junio. Entonces, bueno, cuando estén disponibles y sepamos que el barco está aquí en aduanas, pues ya activaremos la compra para quien quiera comprarla. Y a partir de junio las tendremos. Y las HS, pues básicamente igual. Ahora mismo las tenemos retiradas de la venta por el tema que está pasando de las placas, porque no queremos ser responsables de que nadie le pase absolutamente nada. Pero en cuanto empecemos a cambiar placas a las unidades que tenemos nuevas para venta, rápidamente las volveremos a activar y podréis comprarlas. Sé que no subo muchos vídeos, no tengo mucho tiempo, soy mucho más activo en TikTok, pero bueno, hay que aportar en todos los canales. Y bueno, pues si os suscribís y le dais a la campanita y estas cosas que se dicen, pues me ayudáis a seguir con esto y a tener ganas de poder seguir haciendo cosas. Pues nada, un saludo, simplemente quería presentaros esto, aprovechando la oportunidad y ya os iré contando más cositas. Venga, hasta luego.